Ustedes han escuchado sobre la propuesta del presidente Luis Abinader en torno a la creación de un Ministerio de Justicia. Sin embargo, esto esconde detrás algo que yo considero grave. Grave de cara a la narrativa que se nos ha vendido de una supuesta justicia independiente. Y digo supuesta porque lo que ha terminado ocurriendo es que, en efecto, Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen independencia, incluso de Miriam Germán, y eso le ha creado problemas a Luis Abinader. Un caso sumamente ilustrativo es el de Lisandro Macarrulla, cuya cabeza en los dos primeros años de gobierno estuvo, digamos, colgando de un hilo hasta que finalmente no pudo aguantar más. Se cortó y ya conocen ustedes el resto de la historia. Pero este tema del Ministerio de Justicia está directamente vinculado con la reelección. Porque una de las razones por las cuales el presidente Luis Abinader no ha podido decir a los cuatro vientos "yo voy" es porque tiene un problema pendiente de resolver con ese grupo empresarial del cual él necesita apoyo. Y aquí es importante establecer algo. Una cosa es el dinero que pueda aportar el Grupo de Santiago, con Manuel Estrella a la cabeza, que le garantiza al presidente Luis Abinader que tendrá todos los fondos disponibles que cueste la reelección. Pero eso no lo garantiza todo. ¿Y por qué no lo garantiza todo? Porque tú no puedes tener del otro lado a un grupo empresarial poderoso, en este caso el de la capital, que vea con recelo esa reelección y que sea entonces susceptible a que un proyecto como el de Leonel Fernández le hable al oído. Y acá voy a decir nombre y apellido. Por ejemplo, Manuel Corripio. Todo el mundo sabe que en la familia Corripio, Manuel Corripio tiene a su cargo el proyecto Leonel Fernández. Pero a Luis Abinader no le caería nada mal si un empresario como Manuel Corripio cree más en su reelección que en la resurrección de Leonel. ¿Me deben entender? ¿Y a qué viene? Cité ese caso, que no tiene que ver directamente con lo que voy y que involucra a Lisandro Macarrulla. El problema de Luis Abinader de cara a la reelección es que él tiene que hacer las paces con Lisandro Macarrulla y su grupo. Lisandro Macarrulla y su grupo. Porque, amén de que él tiene el dinero de aquel lado, él no puede dejar ese grupo descontento. Porque ese grupo descontento, a pesar de que él ya no necesite su dinero, pero sí puede hacerle daño. ¿Ya me están comprendiendo? Ese grupo sí le puede hacer daño. Un daño que puede afectar esa reelección. Por lo tanto, él necesita resolver y hacer las paces. ¿Y qué significa o qué tiene que ver la confección, la instauración de un Ministerio de Justicia que supuestamente va a garantizar que la justicia es independiente? Mentira. Esto es juego de poder. Aquí el asunto es, ven acá, Lisandro, mira, oye lo que hay, esto es lo que vamos a hacer. Tú sabes que lo que te ocurrió a ti te pasó, porque esta muchacha y este muchacho, yo no sabía que te iba a ser así, perdóname. Eso es Luis a Lisandro, perdóname, yo no sabía que eso iba a ser así. Se salieron de control. A mí Danilo me lo advirtió y yo no le hice caso. Oye, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, este es el plan, Lisandro. Un Ministerio de Justicia. Pero en ese Ministerio de Justicia, Lisandro, lo que vamos a hacer es estructurar todo de una manera tal que tanto Wilson como Jenny, a quienes no puedo quitar, ni qué decir a Miriam Germán, Lisandro, ese Ministerio de Justicia en su confección, en su organigrama, va a quedar de una forma tal que Jenny y Wilson ya no tendrán tanto poder, o más bien que el Ministerio Público no será tan decisivo. En otras palabras, la confección de ese Ministerio de Justicia cumple con dos funciones de cara a los intereses de poder del propio Luis Abinader. Número uno es desarticular
el poder del Ministerio Público actualmente tal cual está. De manera que las decisiones que se toman ahí dentro no sean tan incidentes hacia afuera. Pero en esa misma línea, los casos que ya se están ventilando, y que ojo con esto, casos que ya no están en manos del Ministerio Público, sino que están en manos de la, digamos, de el aparato de justicia, porque están ya en juicio, esos casos, entre los cuales se encuentra el de Lisandro Macarrulla, el de Donald Guerrero, que está en Q, y el de el otro empresario cuyo nombre no me atrevo a mencionar, todos esos casos, bajo el esquema de un nuevo Ministerio de Justicia, se trabajarían de otra forma, con lo cual se le garantizaría un tratamiento favorable. Y en tercer lugar, o el tercer punto, es que Luis Abinader estaría aplicando, y aquí me detengo, haga 10 segundos de silencio. Luis Abinader estaría aplicando, señores, la misma receta de Leonel Fernández cuando blindó el sistema judicial dominicano antes de abandonar el poder. No me diga usted a mí que las personas que ocupen cargos en ese nuevo Ministerio de Justicia, que encarnen ese poder, no van a sentir que se deben a Luis Abinader. O al menos eso es lo que él espera. Una cosa es que se coloque y que luego se le vire. Somos dominicanos, nos conocemos todos. Eso es lo que procura Luis Abinader con la creación de este Ministerio de Justicia. Garantizarle a unos cuantos empresarios que están preocupados por su futuro, entre ellos Lisandro Macarrulla, que la cosa va a terminar bien. Punto uno. Punto número dos. Quitarle poder a Jenny y Wilson sin la necesidad de tener que verse siendo blanco de crítica, optando por la destitución de Jenny, por lo menos. Y lo tercero, que se coloquen personas ahí que él entienda que en el futuro no le harán daño ni a él ni a personas en su entorno. Esa es la auténtica razón de ser del susodicho Ministerio de Justicia. Estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a Vieja Tours, porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También, si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con Vieja Tours, el teléfono en pantalla ahora mismo, porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon, y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10:25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 013104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números: 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicare GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. El ministro de Educación, Ángel Hernández, tiene que hacer algo urgente con el tema del desayuno escolar. He recibido denuncias de personas de que se les está dando codito a los niños. Pasta, codito, como se le dice. Pero el problema no es tanto cargar a los niños con una alta dosis de carbohidrato en la mañana. No, ese no es el problema. Por ahora no lo es. O tema de debate. El tema es que me llegó una denuncia creíble, porque fue una madre que me contactó
y me confesó que los coditos que se le sirvieron a los niños tenían gusanos. Esto plantea de entrada un problema en la cadena, porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Llegaron los coditos vencidos y nadie se percató de que así lo estaban? ¿O fue que los coditos en cuestión llegaron y los dejaron almacenados más tiempo del que ameritaba? ¿O fue que los coditos en cuestión los almacenaron en un lugar no indicado? Y así sucesivamente pueden aparecer muchas razones que expliquen por qué los benditos coditos tenían gusano. Pero ninguna de ellas justifica o deja bien parado al ministerio. El ministro, haciendo una lectura psicológica a priori de él, da la impresión de que es una persona perfeccionista. Da la impresión. Puede que no sea, pero amén. Da la impresión de que es un tipo que le gusta que las cosas salgan bien. Entonces, una persona con ese perfil debería saber la importancia que tiene el desayuno escolar en todo sentido. Primero para los niños, luego porque es una cadena, porque están las madres que pueden, digamos, dar la voz de alerta, el boca en boca, etcétera, así como me llegó esa información a mí. Ahora bien, está, luego de los niños, que es lo más importante, está el tema político. Él tiene que saber que Roberto Fulcar tiene su equipo. Su equipo de comunicación que está esperando cualquier desliz de él, cualquier metida de pata para amplificarla. Mientras él esté en ese ministerio, él no va a estar tranquilo. Es una guerra. O sea, es una guerra que con toda seguridad él mismo no puede dimensionar, ¿no? En su justa amplitud. Entonces, a mí me han llegado otras cosas también. Pero lo último que él puede hacer es ver como que esto es un asunto de nosotros hacia él. Como todo, hay que hacerlo, digamos, con mesura. Hay que hacerlo con, digamos, un sentido de la distribución. Yo dije, de todas las cosas que me han llegado del ministro, para mí esta es la más importante. Porque un niño va a la escuela con la expectativa de que en la escuela, como bien dijo Danilo Medina en su momento, va a resolver un tema de nutrientes que lamentablemente en muchos casos no se le garantiza en sus casas. En la tanda extendida hay almuerzo también y ahí hay problemas con la comida también. Entonces, al ministro que tome cartas en esto. A mí particularmente le digo a él, hay muchas cosas que me llegan. Entiendo que hay cosas que son chismes, pero ya esta tiene que ver directamente con lo que comen los niños. Y a mí no me pudo pasar, digamos así. Yo espero que en educación escuchen esto. Sé que anteriormente, en la otra administración, le daban seguimiento a mis comentarios, no sé ahora. Pero hay otras cosas que voy a comentar del ministerio, pero un caso a la vez, así que por favor, resuelvan eso. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo, encima de mi dedo, tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas. Y estaremos, vaya, muy agradecidos también de la atención que ya nos prestas, porque es de lo más valioso, viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tengas recursos para ello, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes.